Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer unas uñas ya entrando a la primavera. Aquí, por ejemplo, en Canadá, yo ya tengo temperaturas de 10 grados, 8 grados, pero no sé si va a seguir bajando o no, pero bueno. Es como dicen, le llaman early spring, es cuando la primavera se viene más rápido, o sea, la temperatura siempre está arriba de bajo cero, así es que así estamos aquí. No sé si hay que, si es de preocupación o no, pero el clima no está como debería de ser. En años pasados teníamos en estas fechas montonal de montañas de nieve. Pero bueno, esto ya va avanzando. Yo voy a utilizar para este diseño tan bonito porque sí me gustó. Este nude que yo misma hice lleva, creo que cuando yo recién comencé, yo hacía muchos acrílicos con sombras también de ojos. Así es que este tiene residuos de un acrílico que yo había hecho y lo combiné con otros más profesionales y me salió este el resultado. Una que otra vez he visto que cuando en mi aplicación algunos pigmentos así medio marroncitos de la sombra de ojos, ya porque como es tan compactado ya la sombra de ojo, las sombras de ojos, pues no, entonces siempre aparece ahí una cosita, un puntito, pero igual me gusta este acrílico, por eso es que decidí utilizarlo y también porque tiene una tonalidad mucho más cafecito con leche, más capuchino, algo así, y me encanta. Entonces, estas uñas van a ser coffin extra, extra largas, son bien largas y pues bueno, tres uñas van a ir con este acrílico así bonito de nude, completamente aplicados, ¿no? O sea, toda la uña. Y otras dos van a ir con un difuminado de tres colores. Yo solamente les he dejado la aplicación de esta primera uña, pero recuerden que son tres, ¿ya? Entonces, inclusive les voy dejando mis errores también porque ven aquí, ya cuando fui al otro lado para suavizar el lado de esta uña, ya se había como que polimerizado el acrílico, así es que la perlita ya estaba más durita y ya no pude seguirla manejando, así es que apliqué otra perlita ahí para completar esa parte que me faltó y ahora para nivelar y darle más fuerza en el área de tensión o en la zona de estrés, aplico otra perla ahí y así voy a ir como viendo si es que le faltara. En algunos casos yo siempre reviso las uñas si es que veo, porque tampoco me gustan muy gruesas, yo siempre me las he hecho bastante delgadas porque son de práctica, chicas, yo me retiro estas uñas después. Bueno, para no dejarles todo, yo ya apliqué el mismo acrílico en tres uñas y ahora les voy a mostrar cómo es que hago yo mi encapsulado de tres colores. Inclusive se puede seguir haciendo de tres, cuatro, cinco colores como ustedes quieran, pero yo decidí utilizar tres esta vez. Son dos en pastel. Este amarillo, que yo lo llamé, creo que ice cream, vanilla ice cream. Entonces, va a ir primero este color en parte punta, en los dos. Ya aplico mi acrílico bastante húmedo, pero es que yo estoy teniendo problemas de que mi acrílico, mis perlas me salen muy aguadas, por más que estoy utilizando el monómero. También mitad y mitad de un monómero de secado rápido y otro de secado normal. Pero igual mis perlas me están chorreando últimamente mucho y en mi cuarto de uñas he sentido que hace más frío, que está más fresco que en otros lugares de la casa. Pues bueno, entonces yo apliqué primero una capita muy ligera en parte de punta de las dos uñas y luego estoy aplicando y la difumino hacia la mitad de la uña. Luego aplico otra perlita para terminar de dar más color en esa parte. No la hago gruesa porque voy a encapsular luego y no quiero que la uña me quede gruesa porque no me gusta gruesa la uña. Y recuerden que en parte punta nunca se debe de dejar una uña muy gruesa. Pero si te pasa, siempre hay soluciones. Puedes limar por debajo. Pues bueno, ahora el segundo color, aplico esa perlita justo donde empieza el amarillo. Ya para que, y recuerden que el primer color tiene que estar ya así como matecito. Tienes que dejar secar un poquito para que cuando apliques el otro color no se mueva. Ya, entonces, y el siguiente color, pues o sea, el color que estás aplicando, este azulito, pueda difuminarse bien e ir sobre el amarillito. No sé si me dejé entender, pero así es como yo hago mi difuminado. No es tan complicado,
pero sí hay que usar perlas no muy grandes, también porque hay que encapsular, ya les dije eso, y pues si tú utilizas montañas y montañas de perla para hacer un difuminado, más el encapsulado te va a quedar muy grueso como un ladrillo ahí, y no queremos que la sensación, sí, son uñas postizas o acrílicas o fake nails, como le dicen, como lo suelen llamar, pero tampoco es que se tiene que ver tan postiza, ya, tan fuera de lugar. Entonces, esa apariencia hay que darle un poquito más natural a nuestras uñas, eso es lo que yo intento. Y pues bueno, ahora estoy aplicando el mismo nude que vieron que apliqué en las primeras tres uñas. También el mismo nude va a ser en parte de cutícula y va a venir con el azul menta y después viene el amarillo en parte punta. Es un color muy bonito. Los colores que utilicé son pasteles, pero va a hacer contraste, con los acrílicos que voy a utilizar para decorar estas uñas. Van a ser de color neón, cosa que contraste mucho, que se vea completamente, no sé, que llame mucho la atención el 3D, y porque sí lo hace. Pues ahora verán que estoy encapsulando ya las uñitas, trato de no aplicar tanto acrílico cristal tampoco, porque no me ha quedado tan mal las uñas. Esta uña sí en particular siempre me queda un poquito ancha, así que es la que más trabajo me dio, porque tuve que limarlo más en faldones laterales ya para hacerla más angosta, para darle la forma de coffin, pues no, porque no la quiero cuadrada. Entonces, y como con este tip yo me meto mucho más, casi me voy hasta la mitad de la uña, porque estas uñitas me crecen para abajo, y como el tip es recto, pues no trato de disimular, de que no me quede tan mirando para abajo como piquito de loro. Así es que, pero esa siempre se va a ver como el patito feo con todos los hermanitos, ya, todos bonitos y el patito feo, pero en realidad no es feo, es solamente que es diferente. Pero bueno, eso le pasa a esta uña patita fea. Entonces, miren, aquí yo ya tengo todas limadas. No, creo que ahí iba a limar todavía, pero ya estaba todo encapsulado y seco. Ahora, ya las limé, pero no les dejé esa parte porque es muy largo ya el video y no quiero que se alargue más ni que se aburra. Vamos directo al grano. Entonces, miren, yo siempre limpio las uñas después de limar, porque por si acaso me haya tocado la superficie de la uña con la otra mano, que tiene oleosidad o polvo, qué sé yo, cualquier cosa que pueda hacer que el top coat no me resulte, no se pegue bien y me dé problemas a la hora de aplicarlo. Pues bueno, las tres uñas que hicimos con el nude completo, van de una buena vez les aplico el top coat, que es mate. Estoy usando el de Benalisa, que es muy bueno, me encanta. Y por cierto, ya se me está acabando, voy a tener que ordenar un par más de cada uno, de top coat brillante, el top coat temperado y el top coat normal, el mate, perdón. Entonces ya, y no están caros, cuesta como $4 cada uno y está bien para la calidad, entonces, y para la cantidad también que viene. Pues bueno, les decía que la decoración de estas uñas iba a ser así drástica, completamente llamando la atención, y pues para eso voy a hacer un 3D con unas flores muy de unos pétalos muy básicos. No necesitas tanta ciencia para hacer estas florecitas. Entonces estoy utilizando dos colores neón, el verde neón y el amarillo neón. El verde es para dar la sombra, ya siempre tiene que ir en la parte central de la uña, y como mi guía pegué una perlita, un cristal a aurora boreal ya en el centro, para de ahí irme guiando para que me quede algo simétrico todo, porque bueno, aunque esta primera uña no esta primera flor, perdón, no me quedó tan simétrica como yo quería todos los pétalos, porque ya no sabía cómo más disculpe, tengo una invitada aquí. Bueno, les decía que tenía que contorsionarme. Me disculpan porque tengo una invitada aquí. Estoy cuidando una perrita de unos amigos. Y así es que, pues bueno. Lo que verán es que estoy ya terminando esta flor. Y simplemente todo lo demás van a ir pétalos. Ya, dos pétalos. Y luego este último, tercero que va ahí,
Si quieres, puedes pegar los pétalos mucho más a la flor y también entre pétalo y pétalo hacerlo más pegado o separado. Yo lo hice de diferente manera. En algunas me quedó más pegado y en otras más separado. Es como si fuera un fondo y que solo se asoman algunos pétalos, algo así. Y bueno, todo lo demás va a ir, las otras dos, ¿no? Van a ir casi de la misma manera con las flores 3D neón, ¿ya? En el centro, como en ángulo, ¿ya? Cruzando toda la uña de izquierda a derecha, algo así, de extremo a extremo. Entonces, y para completar, simplemente coloco otra vez, para terminar esta decoración, cristales aurora boreal también, para alargar un poco la simetría de las uñas, la apariencia, no de las uñas, sino de la decoración del 3D, y así voy a hacer. Bueno, en las otras que van con el difuminado bonito voy a aplicar unas maripositas, pero me he salido mucho de enfoque, me disculpan por eso, pero al menos les pude rescatar esta parte en la que coloco las maripositas y con un lapicito de silicona las presiono muy bien para que queden bien pegadas a la superficie de la uña. Recuerden siempre, antes de colocar cualquier sticker o tatú, limpien la uña con alcohol y un pañito para que siempre tu decoración se pegue muy bien y no tengas problemas después de que se levantó un piquito y qué sé yo. Pues bueno, siempre yo soy así, un poquito obsesiva cuando hago las cosas, pero a veces esas cositas también como que te atrasan, pero también hacen que tu trabajo te quede mucho mejor y no tengas sorpresas después. Entonces miren, luego ya en las dos uñas que van con las mariposas, simplemente coloco puntos y también hago unos destellos como de luz con gel blanco y un punzón y un liner también, y ya es todo. En las uñas que van con las mariposas sí voy a aplicar el top coat sobre las mariposas, es porque necesito proteger las mariposas y también van a ir en mate. Si coloqué el top coat mate en las primeras uñas antes del 3D, es porque ya necesitaba que ese fondo estuviera ya con el top coat, y porque al 3D ya no se le puede aplicar nada más encima. Siempre el 3D tiene que ser mate, a menos que quieras que se vea como plastificado, ya pierde mucho la forma y también pierde mucho detalles de las flores que hagas si es que le colocas top coat brillante encima. Pues bueno, este es el resultado, yo espero que les guste, a mí me gustó este diseño y pues recréenlo, que ya empezamos la primavera y que estoy loca por verla ya. Dale like y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.